Bienvenidos, una ocasión más os saludamos. Estamos a punto de comenzar otra nueva edición de vuestro programa Se buscan locos por la cordura, y en esta ocasión nos hemos decantado por un tema muy acorde con el tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a hablar sobre la Semana Santa, mitos y verdades relacionados con esta celebración de la Semana Santa. Posteriormente, en nuestra sección España Calidad, vamos a continuar con la clínica Azcure, y nos visita, como siempre, su director general, David Orgaz. Todo ello en un momento, aquí, como siempre, en vuestro programa Se buscan locos, eso sí, por la cordura. Locos, 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 o cuerdos, cuerdos, o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Como decíamos hace un momento, estamos contentísimos de estar una vez más aquí con todos vosotros, y muy contento también porque nos acompaña en una ocasión más nuestro amigo, mi amigo y vuestro amigo también, por supuesto, Jesús Benítez, excelente escritor donde los haya y además un gran historiador y que siempre está colaborando con el programa. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, encantado de estar aquí, como siempre. Seguimos en esta ardua búsqueda de la cordura en este mundo de locura, y seguimos en esta ardua búsqueda de la verdad. La verdad. Y por eso ha sido el tema de cantarnos un poco por este programa, ¿no? Por la Semana Santa. Porque como tú nos vas a ir contando, creo que hay mucho muchos mitos y muchas cosas que no deberían de estar ahí, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo empezamos, Jesús? Vamos a ver. Bueno, lo primero quizás sea el comentar de dónde proviene, no me atrevería a hablar de celebración, sino esta conmemoración de la Semana Santa. El origen de la Semana Santa, en primer lugar hay que citar que no es una conmemoración que venga recogida en la Biblia, por ejemplo, ni en el Nuevo Testamento, es decir, no se cita. Muy importante lo que acabas de decir, ¿lo puedes repetir? Pues que no es una conmemoración recogida en la Biblia. En la Biblia, no aparece la Semana Santa en la Biblia. No aparece, entre otras razones porque este tipo de conmemoraciones no eran habituales, menos todavía las celebraciones, como ya comentamos en otro programa, referidas a fechas de nacimiento de personajes y personas significadas, ¿no? Pero, ¿qué es realmente la Semana Santa? La Semana Santa tiene un origen pagano, proviene de las celebraciones que se llevaban a cabo cuando se produce el solsticio de primavera. De hecho, la celebración tiene que ver incluso con las fases lunares, es decir, la celebración de la Semana Santa se lleva a cabo, o de la Pascua, vamos a hablar de la Pascua. La celebración de la Pascua la celebraban
hace muchos y muchos años, las tribus nómadas, que luego se convirtieron en agrícolas, cuando se producía ese solsticio de primavera, pero cuando se producía también la primera luna llena después del solsticio de primavera. ¿Por qué se producía esta celebración de la Pascua? Pues porque decaía el invierno, empezaba la primavera y, por lo tanto, era un periodo en el que se iniciaba una transición, un cambio dentro de la naturaleza, del medio en el que vivían estas poblaciones nómadas, insisto, luego agrícolas, y ya era el momento de cultivar y era el momento propicio pues, para desarrollar actividades distintas con la ganadería. Incluso, si nos remontamos más en el tiempo, tiene que ver con el mundo egipcio. El mundo egipcio que conmemoraba la relación de los seres humanos con el dios Ra, que era el dios del sol, ¿no? El dios sol, sí. Y de hecho, cuando cae el sol en el mundo egipcio, aparece el dios Hepri o Epri, que es el famoso escarabajo egipcio, y cuando vuelve a salir el sol desaparece ese dios Epri o escarabajo para darle espacio invierno, primavera. Efectivamente. Uh-huh. Y luego hay alguna particularidad que llama la atención, por ejemplo. Un segundito, Jesús, perdona un segundo. Volviendo un poco al tema del origen de la Pascua, estás hablando de la Pascua. De la Pascua. La Pascua. Sí. Si no estoy mal informado, y si no, pues tú me corriges, por supuesto, la Pascua es una celebración judía que lo que yo me remonto a los orígenes de esta celebración, como yo la entiendo, ¿no? Como yo creo. Los judíos celebraban la Pascua, que es la salida de la liberación. Efectivamente, la liberación de cuando se marcharon de Egipto en busca de la tierra prometida y que estuvieron unos 40 años. Pero no se quiso que la Pascua cristiana coincidiera con la Pascua judía. Y por eso se dilató algo más en el tiempo. Claro, que es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones. Cuando ha habido festividades que no se han podido eliminar, lo que se ha hecho es disfrazarlas. Efectivamente. Bien. Entonces, la Pascua, en definitiva, tiene, como estamos comentando, un origen pagano y luego, al estar esa vinculación entre, efectivamente, la Pascua judía y la Pascua cristiana, se determinó en su momento pues, que no coincidieran las fechas de celebración entre unas y otras. ¿Qué es lo que se celebra en la Pascua? En la Pascua, pues los que somos cristianos, los que hemos sido formados en el ámbito cristiano, pues ya sabemos que lo que se está celebrando es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Parte de la fecha del domingo de Pascua y finaliza el domingo de resurrección. Y citar qué significado tiene cada uno de los días quizás no haga mucha falta. Lo que sí interesa es destacar que ese origen de la Semana Santa ha ido variando significativamente en el transcurso del tiempo. A mí sí me gustaría hacer un pequeño inciso en esto que acabas de decir sobre el tema del domingo de resurrección, por ejemplo. Fíjate lo que dice la Enciclopedia Británica, ¿no? Dice que es la dice en ese domingo, el domingo de resurrección de Jesús, la Enciclopedia Británica dice que es la principal festividad de la Iglesia cristiana, o sea, la principal festividad de la Iglesia cristiana. Es que eso es importante. Es lógico. Es decir, pero ahora es sería una conmemoración de la resurrección de Jesús, sí, que es el que da verdadero sentido a la religión cristiana. Bien, ahora yo me voy a callar y te voy a seguir escuchando, pero sí voy a dejar ahí una interrogante. ¿Apoya la Biblia esa celebración? La Biblia no la cita. No la cita. La Biblia lo que cita, lo que Jesús animó, es no a celebrar la resurrección, sino la muerte. Es que, claro, hay matices. Es decir, lo que se solía celebrar, ¿sí?, efectivamente, solía ser la muerte de los personajes insignes. De hecho, por eso llama mucho la atención el hecho de que se celebre, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, que no era algo, digamos, ordinario, ¿no? Pero que tampoco se mandó celebrar. Que tampoco se mandó celebrar. Que ya lo comentamos, efectivamente, en otro programa de la Navidad.
Pero en el caso en concreto, la Semana Santa, lo que se celebra es lo que hemos comentado, la pasión, la crucifixión o muerte y la resurrección. Realmente lo que se tendría que celebrar, según la tradición de la época, era la muerte, no la resurrección. Y tiene lógica. Claro, tiene lógica, tiene porque lógica. La muerte es la celebración de la vida, de los hechos significados que han conformado la vida de la persona o del claro. personaje que se está conmemorando. Efectivamente, ¿no? Y además en este caso, la muerte de Cristo supone para todas las personas que creen en Jesucristo, para todas las personas que ejercen fe en Jesucristo, supone la vida. Claro. Supone la vida. O sea, que imagínate la importancia que tiene este hecho. Por eso Cristo Jesús nos animó a que justo el 14 de Nisan, en el calendario judío, correspondía al mes de Aviv, posteriormente el mes de Nisan, se celebrase o se conmemorase, como tú muy bien has utilizado antes el término, su muerte. Pero la realidad es que históricamente la Semana Santa se ha ido consolidando como una tradición religiosa. Muy bien, cúmulo de tradiciones. Claro, como una tradición que ha estado, ya lo veremos, lo vamos a comentar, especialmente influenciada por la superstición. Muy bien. Entonces, se ha convertido en una religión, en una celebración o en una conmemoración, como decíamos, religiosa, que ha sido reconocida a través del tiempo en virtud principalmente de las procesiones, que se celebran. Mira, ahora mismo se están viendo estaba viendo yo, mientras tú estabas hablando, estaba viendo una de esas procesiones. ¿Y qué es lo que se ve en las procesiones? Continúa. Hombre, lo primero que hay que decir respecto a las procesiones es que las procesiones ya no son tan antiguas, sino que su origen está en las celebraciones que se hacían en los pórticos de las iglesias para recordar la conmemoración del fallecimiento y resurrección de Cristo. Pero cuando realmente se produce un cambio significativo es en el momento en el que se produce el movimiento religioso de Lutero. Porque Lutero en el siglo XVII generó que la Iglesia católica promoviera las manifestaciones por parte del mundo religioso católico, para hacer actos, digamos, de reconocimiento de fe. Entonces, esto ocurre en el siglo XVII. Sin embargo, en el siglo XVI ya se hacían representaciones delante de los pórticos de las iglesias y ya existían, incluso en el siglo XIV, existían las cofradías y las hermandades. Luego hay una serie de acontecimientos interesantes. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el rey Carlos III en España prohibió las manifestaciones religiosas que se producían por los llamados disciplinantes. Estas congregaciones realmente generaban una situación difícil para la Iglesia porque eran grupos de personas que ya en el siglo XIV salían a las calles, salieron de su mundo privado, salieron a las calles, que la gente habitualmente las denominaba flagelantes, para representar el sufrimiento de Cristo a través del sufrimiento humano. Es decir, ellos defendían que la penitencia tenía que ser un castigo corporal. Y claro, se producían unas situaciones en las poblaciones realmente impresionantes porque los castigos corporales que aplicaban eran muy, muy significativos. Y tampoco tienen base bíblica. Tampoco. Pero es que además lo curioso del asunto es que los flagelantes fue realmente una secta. Y una secta que fue contraria a la Iglesia y que fue perseguida. Imagínate. Ya en el siglo XIV. Ahora nos vas a comentar esto que es muy importante, pero tenemos que ir a un corte publicitario. Pero esto, a la vuelta, nos lo comenta Jesús. Venga, vamos a ese corte publicitario y seguimos aquí en Se buscan locos por la cordura. (Risa)
locos, 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 cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Continuamos en Se Buscan Locos por la Cordura con este tema en el que estamos tratando, la Semana Santa, mitos y verdades y muchas tradiciones que existen en la Semana Santa. Yo estaba comentando hace un momento con mi amigo Jesús que claro que en las procesiones, Jesús, pues lo lógico es ver constantemente, de hecho se están viendo imágenes, hemos visto imágenes aquí a lo largo del programa, pues de procesiones en las que sale la cruz. Pero es que Cristo no murió en una cruz. Lo que ocurre es que la cruz es un símbolo. Símbolo principal cristiano. Y pagano. Claro. Porque la cruz. El origen es pagano. El origen es pagano. La cruz es precristiana. Es precristiana. Los babilonios utilizaban la cruz como el símbolo de Dios Tammuz. O sea, estamos. Y claro, la gente pues está ahí con las procesiones, con la cruz. Cristo murió en un madero de tormento. Murió así. No murió así. Lo que ocurre es que en estas cosas es lo que comentamos tantas veces, la historia se adapta a las costumbres. O las a las costumbres y a las tradiciones, pero claro. Es que eso, bíblicamente hablando, Jesús es un grave error. Bueno, pero porque Jesús dijo que no aceptaba ese tipo de adoración, no a él, sino a su padre, a Dios. Dios no acepta ese tipo de adoración basada en tradiciones, sino en la verdad. Entonces, es importante. Pero las tradiciones son las que acaban perdurando en el tiempo y son las que se mantienen en el tiempo. Y son las que te apartan de la fuente de la vida, de Dios. Bueno, eso para los creyentes. Es que se supone que los que van a una procesión de Semana Santa, se supone que los que celebran Semana Santa serán creyentes o no. Bueno, en eso. O lo hacen simplemente por vamos a pasarlo bien. La Semana Santa ya es un periodo de vacacional, es decir, que la religión hace ya tiempo que en muchos aspectos, y cuidado lo que digo, porque hay personas que son muy religiosas y que viven y la respetamos, Semana Santa. Y respetamos a todos. En profundidad, que las hay, pero lo cierto es que bueno, pues que la sociedad occidental, que es a la que nos estamos refiriendo, ha cambiado sustancialmente. Y el peso que tenía la religión en la sociedad occidental actualmente no lo tiene. Incluso me atrevería a decir que en algunos aspectos, también hay que entender lo que voy a decir, tenemos una situación de peste negra religiosa, ¿no? Es decir, que lo que ocurrió en el siglo XIV... Ese despego, o sea, desafección que se produjo del pueblo a la religión en aquel momento fue evidentemente por la incultura de muchos de los religiosos y por la situación que tenía la Iglesia católica, pero actualmente hay un proceso de desafección profunda por parte de las poblaciones occidentales. Y muestra de ello es, por ejemplo, el tema de los mitos o las mismas procesiones. La gente sabe qué es lo que se está simbolizando en las procesiones muchas veces. No. Por ejemplo, los capirotes. ¿De dónde provienen los capirotes? Cuéntanoslo. Los capirotes provienen de la Inquisición. Efectivamente. Cuando era una persona condenada por la Inquisición, se le implantaba un capirote para que la gente supiera que esa persona había sido condenada. Y hay expresiones que utilizamos, además habitualmente. Tonto de capirote. El tema más tonto de capirote. o es que le han colgado un San Benito. ¿Eso qué significa? Pues significa que aquellas personas que eran condenadas por la Inquisición se les ponían unos telares
por el pecho y por la espalda, en la que se hacía referencia a los motivos de su condena. De ahí viene también entre pecho y espalda. Es que me tomó un pavo entre pecho y espalda. Pues su procedencia es precisamente de las condenas de la Inquisición. Algunos confunden, por su desconocimiento histórico, el tema de los capirotes con los KKK de Estados Unidos y otras cuestiones de ese orden. Pero no, no. Los capirotes provienen de las condenas de la Inquisición. Y luego hay una serie de costumbres, mitos, que se han venido practicando a través del tiempo. Parte de ellos, yo me atrevería a decir que donde más se mantienen quizás, curiosamente, es en países iberoamericanos, porque algunos de ellos incluso provienen de países iberoamericanos. Y también anglosajones. Y anglosajones en otros... En otros ámbitos. En otros ámbitos. Luego lo comentamos, sí. Por ejemplo, bueno, tengo que decir que parte de estos mitos son mitos que también se dice que los extendía entre la población la Inquisición basándose en el temor, de tal manera que la población fuera temerosa a incumplir, digamos, las reglas de conducta que tenían que seguir en el ámbito religioso. Había pues, mitos tales como el hecho de que no se podía bañar una persona en un río en Semana Santa porque se podía convertir en un pez. Imagínate. Eso se extendió posteriormente de tal manera que ya no se trataba de que las personas se bañaran o no en un río, sino que no se bañaran en ningún sitio, con todas las consecuencias que eso tenía, y especialmente que se bañaran un Viernes Santo, ¿no? Entonces, este mito o esta costumbre se extendió mucho durante muchos siglos. El tener sexo durante Semana Santa era algo básicamente prohibido, hasta el punto de que no se celebraban matrimonios en Semana Santa. Se decía que aquellos que tenían relaciones sexuales durante la Semana Santa se iban a quedar pegados hasta la finalización de la Semana Santa. Ese era otro mito extendido. La vestimenta. No se podían vestir con trajes de color rojo, porque el color rojo es el color de la bestia y atraía al diablo. Y además representaba también la carne de Cristo. Por lo tanto, no se podía llevar ropa de ese color. Hay una más actual, que es la de nacer en Viernes Santo. Cuando falleció el Papa Juan Pablo II, se dijo que el próximo Papa iba a tener un alma negra y que bajo su mandato iba a nacer el anticristo y que, por tanto, las personas que nacieran en Viernes Santo eran personas con las que había que tener determinadas prudencias. Y eso también estaba extendido en el periodo de la Semana Santa. Y hay otras muchas, puedo citar otras muchas. No escuchar música, eso lo hemos vivido muchos, especialmente el rock. El rock era la música del diablo. No barrer ni clavar clavos. Todo esto en Semana Santa. En Semana Santa. Ajá. No barrer, no se podía barrer, porque si uno barría era como barrer el cuerpo de Cristo. Clavar clavos, no se podían clavar clavos, porque se suponía que Jesucristo había sido clavado en el madero y que, por lo tanto, no se podía realizar. Había costumbres relacionadas con la prohibición de retar a los niños. Es decir, durante el curso del año, los niños tenían una semana en la que no se les podía regañar. ¿Por qué? Porque la ira atrae también al diablo y, por lo tanto, los niños esa semana no podían sufrir del regaño curioso, de los padres. También había un mito, que era el mito de no salir después de las 3 de la tarde, especialmente el Viernes Santo, porque era la hora en la que falleció Cristo. Y si se incumplía esa norma, la naturaleza se revelaba y se revelaría con una fuerte lluvia. Todos estos temas que me parecen muy interesantes que estás comentando, ¿quiénes los propagaban? La Iglesia. La Iglesia católica. Ya vale. he dicho al principio que incluso parte de ellos los impulsaba la propia Inquisición. Muy bien. Vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está el apoyo bíblico para todo eso que está contando el amigo Jesús? Bueno, es lo que... Por eso ahora se entiende... Estamos hablando por eso se entiende, claro, por...
Pero claro, por eso ahora se entiende que no fuesen muy dados a que la gente supiese lo que aparecía en la Biblia. ¿Por qué es que no aparece nada de eso? De todo lo que has comentado, no aparece nada en la Biblia. Pero son mitos. Pero yo podría decir algo más. Sí. ¿Qué ocurrió durante muchos, muchos siglos en las que la celebración de la misa era en latín y llegaba un sacerdote, celebraba la Eucaristía, celebraba la misa en latín? Los fieles no tenían ni idea de lo que nos pasó el otro día. Lo que nos pasó el otro día a nosotros. Que se pusieron a hablar en un idioma que no se enteramos de nada. Lo mismo. Entonces, era en latín. Entonces, claro. Claro, era como un lenguaje muy, muy, muy digno, pero... Sí, pero para cuatro. Pero que no sabían. Pero para cuatro. De hecho, durante muchos siglos no se podía leer la Biblia de modo individual. Por eso te digo, Jesús, que mira la gran diferencia que existe entre la verdad de la Biblia, lo que enseña la Biblia y lo que tú estás comentando ahora, que es muy importante. Mira, la Biblia dice claramente que la voluntad de Dios es que hombres de toda clase, no solo los que sabían el latín, no, hombres de toda clase, lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Y mediante ese conocimiento exacto de la verdad y su práctica, y su puesta en práctica en la vida, lleguen a poderse salvar. Pero bueno, ¿cómo iban a llegar a ese conocimiento exacto de la verdad si ni siquiera les permitían llegar a esa verdad? Y, como tú dices, se liaban en latín y no se enteraba nadie, se enteraban cuatro. Hombre, y tampoco se enteraban, la verdad. Lo que ocurre es que la Iglesia, desde que se produjo el Concilio de Nicea, claro, ya fue otra cosa. Se convirtió en una religión política, una religión de Estado, y a partir de ahí, pues lógicamente, las prácticas fueron notoriamente diferentes. De hecho, las rupturas, la división que se produjo en Occidente, el tema que comentaba antes, el luteranismo y otras muchas situaciones relacionadas con el mundo cristiano y con el catolicismo se produjeron por el alejamiento que se produjo por parte de los dirigentes de la Iglesia, que incluso hoy en el Vaticano pues vemos la carga aristocrática que tiene el Vaticano en relación a sus propios fieles. Mira, Jesús, una de esas tradiciones populares es la del famoso huevo de Pascua. Uh-huh. Coméntanos algo sobre ese tema. Eso sí proviene más del mundo anglosajón, ¿verdad? Sí, el tema del huevo de Pascua... Es un simbolismo, una vez más. Es un tema que proviene de la Edad Media. Sí. Y que se dice que San Marcos lo trajo el primer huevo de Roma. Uh-huh. Eso dice la tradición. Sí, sí, sí. Y luego, posteriormente, el mundo anglosajón se extendió especialmente y se le empezó a... No solamente se trataba de un huevo, sino que se le dio color, se le dio... Dibujos. Yo no sé qué ocurre con el mundo anglosajón, que a la primera de cambio te pintan de rojo, te ponen un sombrero y ese tipo de cosas. En el mundo anglosajón son enormemente entretenidas. No ocurre así en el mundo latino, que somos bastante más aburridos, ¿no? La enciclopedia de la religión, dice, comenta que este huevo simbolizaba una nueva vida que se abría paso a través de la muerte o de la dureza de la cáscara del huevo, ¿no? Efectivamente, así es. Pero claro, ¿qué tiene que ver eso con el huevo de Pascua actual? Nada. ¿Y qué tiene que ver con la Pascua? Nada. Porque yo estoy seguro que si preguntásemos a más de uno sobre realmente qué era la Pascua, creo que no sabrían qué es la Pascua. Mucha gente de que está celebrando la Pascua no sabe ni qué es la... Hombre, al principio hemos dicho que era una celebración pagana y que conmemoraba el cambio de ciclo, es decir, el paso del invierno a la primavera y el nacimiento de la luz. Pero fijaros lo que dijo Jesús, que él se sacrificaba. Vamos a ver, una de las prácticas que se producían en la Pascua por parte de estas poblaciones nómadas era matar un cordero y celebrarlo. Es lo que hacían los judíos. Y el propio Jesús, claro, dice que él es el cordero. El cordero, que quita, claro, el pecado. Es que tiene muchas... Vamos a ver, la Pascua judía que celebraban los judíos cuando salen de allí, de la esclavitud de Egipto, era eso, se reunían la familia el 14 de Nisán, en el calendario judío, y lo que hacían era coger un cordero sin quebrarle los huesos, como luego ocurre con Cristo Jesús,
la sangre del cordero, con esa sangre salpicaban las jambas de las puertas, un poco emulando al sacrificio de Cristo Jesús. Uh-huh. Esa es la idea. Pero luego Cristo Jesús, esa celebración de la Pascua, lo que hace él es desplazarla, por decirlo de alguna forma, quitarla con una nueva celebración, que es la conmemoración de su muerte, que es Jesús, el mayor regalo que se ha hecho en toda la historia de la humanidad. La muerte de Cristo, la muerte de Cristo, que es lo que se debería celebrar, como Cristo mandó, es el mayor regalo, vuelvo a repetir, que se le ha hecho a toda la humanidad, porque mediante esa muerte podemos tener acceso a la vida. Bueno, y esto nos explica. Se supone, para aquellos que son religiosos, que la muerte de Cristo tuvo una razón. Claro. Y la razón era esa bajada, de alguna manera, al inframundo y esa vuelta del inframundo para proporcionar esa vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí el planteamiento religioso es que... La idea de Jesús se define en un solo texto bíblico. Juan 3:16, algunos lo llaman el Evangelio en un solo texto bíblico. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, ¿para qué? Para que todo el que ejerce fe en él tenga vida eterna, que al fin y al cabo es lo que Dios siempre ha querido para la humanidad, como cualquier buen padre, que sus hijos vivan eternamente. Gracias a ese sacrificio, que ha sido el mayor sacrificio que se ha hecho de todos los tiempos, tú, yo, y cualquiera puede tener acceso, vuelvo a repetir, no me he vuelto loco, el programa no es locos por la locura, sino se buscan locos por la cordura. Todos podemos tener acceso a la vida eterna aquí en la Tierra, para siempre. Vida eterna, claro, por lógica, aquí en la Tierra. Eso nos explica. Y ese es el motivo, de lo que, por el que Jesús dijo que teníamos que celebrar su muerte, porque gracias a esa muerte podemos obtener vida. Para las personas que son religiosas, que se supone que son todas aquellas que conmemoran estas fechas. Efectivamente. Pero hay que tener en cuenta que en realidad estas fechas se generan, son creadas por los dirigentes, entre comillas, en su momento, para que haya un periodo... Vamos a ver, hay un origen, que es el origen de la reflexión. Lo que se pretende... o por lo menos es lo que se dice, lo que se pretende es que durante esta semana los creyentes reflexionen. Por eso no puede haber música, no puedes hacer muchas cosas, no puedes jugar, es que eso es otro de los mitos, no puedes jugar. Mitos. Es decir, todo eso es para que dediques el mayor tiempo posible a la reflexión, para que tu transformación a la fe o tus dudas respecto a la fe desaparezca. Lo cierto es que hoy por hoy la Semana Santa es otra cosa. Totalmente de acuerdo. La Semana Santa es un evento que se va produciendo en una serie de días, precisamente coincidiendo con este solsticio de primavera, la Pascua y demás, en la que la gente se va de vacaciones y disfruta todo lo que le es posible, ¿no? Bueno, pues Jesús, sinceramente me ha agradado mucho todos estos temas que has contado, ni más ni menos que vienen a corroborar lo que yo siempre he pensado, ¿no? Bueno, lo que siempre he pensado desde que lo he aprendido, que por desgracia estamos en todo este tipo de celebraciones que deberían estar basadas en lo que la Biblia enseña, la palabra de Dios, la verdad para mí, no están basados, y lo único que hacen es apartar a las personas del foco verdadero, porque... ¿Tú imaginas de gran final, porque nos vamos a tener que despedir ya en breve, tú te imaginas que todo este montón de personas que repetimos desde aquí, desde el programa Se Busca Locos por la Cordura, somos muy respetuosos con todo el mundo, con todas las religiones, que cada uno puede, está en su derecho, cada uno está en su derecho de pensar como él crea conveniente. Otra cosa es que bueno, podemos compartir o no compartir esas opiniones. Pero tú opinas que todas esas personas que van a esas procesiones, de todas esas, habrá muchas personas... Es una pregunta, no lo sé. ¿Qué pensarán en el realmente en el significado que tuvo la muerte de Cristo para la humanidad? Hombre, yo creo que en la diversidad está el valor. Yo, como sabes, soy de la opinión de que... Tienes dos minutos para explayarte, venga. Soy de la opinión de que la espiritualidad puede ser religiosa o puede no serla. Lo cierto es que puede haber personas muy, muy espirituales que no necesariamente sean religiosas. Pero es mi punto de vista. Claro. Lo cierto es que
hay cosas que resultan un poco incomprensibles o inconsecuentes. Podría citar muchas, pero como no tenemos tiempo, por ejemplo, yo me pregunto, cuando hablas de una cofradía o de una hermandad, ¿cómo es posible que existan cofradías o hermandades en las que haya miembros que no sean religiosos? Porque eso ocurre. Es algo sorprendente. Ya sé que las cofradías se enfadarán por esto que yo estoy diciendo, pero igual que las hay muy, muy religiosas, hay algunas que no lo son tanto. Entonces, lo que acaba primando es la celebración más que la conmemoración. Y la parte comercial, etcétera, etcétera. Que es etcétera. Otro, vamos, yo soy respetuoso también con eso, es decir, el hecho de que las sociedades humanas busquen fórmulas de diversión me parece muy interesante, pero esto es una celebración con origen teóricamente religioso, pero luego realmente no lo es. Embadurnada de tradiciones y embadurnada de mucho paganismo. Bueno, hasta aquí, Jesús. Nos tenemos que ir a un corte publicitario. Ha sido, como siempre, un placer escucharte. Igualmente. Comentar todas estas cosas que yo desconocía muchas de ellas. Muchas gracias, Jesús. Corte publicitario, que si no, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y seguimos con Clínica Azcure y su gerente, nuestro amigo David Orgaz. Locos, 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 locos. Acuerdos, 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 acuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues continuamos en nuestra sección España Calidad. Ya sabéis que la sección España Calidad llega a todos vosotros por gentileza de Clínica Azcure. Clínica Azcure, que es la que colabora con el programa arduamente para que podamos ofreceros esta sección. Y por supuesto, de la Clínica Azcure viene su representante, su director, nuestro amigo David Orgaz. David, bienvenido. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por colaborar con nosotros, como digo, con el patrocinio de la sección España Calidad. Porque si hablamos de calidad, por inercia tenemos que hablar de Clínica Azcure. Eso está clarísimo. Y no es simplemente porque te tengo aquí delante, sino porque a mí me gusta indagar, me gusta investigar. Y claro, antes de decir algo frente a la cámara, porque dices algo frente a la cámara y luego no te digo nada. Pero tenéis muy buenas reseñas en la Clínica Azcure, que tengo que decir algo también. Que yo siempre menciono Clínica Azcure, Clínica Capilar, pero aparte de la Clínica Azcure, en el ámbito capilar, toquéis otros palos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, correcto. También estamos especializados en cirugías y tratamientos estéticos. O sea, que abarcamos una amplia gama de servicios.
En la clínica estética, o sea, en el ámbito estético también. En el ámbito estético, sí, todo relacionado con el tema estético. Muy bien, vamos a hacer una cosa, y es que nuestros compañeros pongan aquí el faldón con la página web. Es muy importante siempre que tú mismo quiero que la digas, www.azcureclinic.es. .com, perdón. Entonces, lo repetimos una vez más, www.azcureclinic.com. Aquí está el faldón que están poniendo nuestros compañeros para, si queréis recabar más información, podéis introduciros en esa página y os podéis informar de una forma más extensa. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy de tratamientos capilares, pero no solo para hombres. También hay tratamientos capilares para mujeres, ¿no? Sí, correcto, sí. Que no se habla tanto de esto. Claro, sí, hay tratamientos específicos para mujeres que son completamente distintos al de los hombres. Lo único que, bueno, pues por historia, las mujeres no han venido a las clínicas capilares para hacerse tratamientos, porque, bueno, por regla general lo que hacían era, pues en las peluquerías, pues, los peluqueros, pues digamos, las peinaban de ciertas formas, ¿no? Cuando tenían alopecias para tapar esas posibles calvas, les ponían, pues, pelos postizo, moño. Entonces, todo ese tipo de, bueno, de cosas que hacían, pues hacían que, digamos, pues escondiesen los problemas capilares. Y obviamente ha sido también un sector que ha predominado sobre todo el tema de los hombres con los trasplantes de pelo. Los hombres llevamos el pelo más corto, entonces, pues bueno, las alopecias siempre se han visto mucho más agudizadas, y ha habido un boom en estos últimos 4 o 5 años con todo el tema de los trasplantes, etcétera. Y entonces, pues bueno, no había muchas mujeres en el sector, pero poco a poco están viniendo más, pues gracias a, bueno, pues eso, las mujeres, novias, madres, hermanas de pacientes, y están un poco, explorando todo el sector de tratamientos capilares, que además es específico para ellas. Has dicho al comenzar, cuando te he hecho esta pregunta de los tratamientos capilares para las mujeres, has dicho que son distintos. ¿En qué sentido son distintos? Bueno, las mujeres son totalmente distintas. Bueno, al final realmente todo este tipo de tratamientos son tratamientos personalizados. Ajá. Y ser hombre o mujer, pues bueno, hay una gran diferencia. Hay muchos problemas de ámbito capilar, pues que están relacionados con temas hormonales. Pues las mujeres tienen distintos tipos de hormonas, bueno, no distintos tipos de hormonas, pero bueno, distintas cantidades. Entonces, pues bueno, al final hay unos tratamientos específicos para ellas la clave de todo esto al final es hacer un buen diagnóstico. Si conseguimos hacer un buen diagnóstico, conseguimos unos buenos resultados. Dentro de esos diagnósticos, pues también entra un poco el estilo de vida de las personas y, sobre todo, a nivel estético, las expectativas, que es lo que quieren conseguir. Y bueno, ponemos todo eso en una formulación, y eso es un poco lo que nosotros servimos a nuestros pacientes. ¿Cuál es la diferencia en la caída del cabello en el hombre y la mujer? ¿Qué diferencias hay? Bueno, no hay grandes diferencias. Es básicamente lo mismo. Lo que hay que hacer es abordar, o sea, las causas de esas alopecias son distintas en las mujeres a los hombres. Ajá. Y como he dicho anteriormente, hay que abordarlos de manera distinta. Cosas que, por ejemplo, pueden ocurrir. Pues, por ejemplo, si alguien nos está viendo en casa y tiene uno de estos problemas, por ejemplo, pueden tener caídas de pelo repentinas. Pues están tocando en la cabeza, pueden sacar mechones, ¿de acuerdo? Eso es un tipo de alopecia. También puede haber tipos de alopecias que son más progresivas en el tiempo. Poco a poco el pelo se va debilitando, vamos perdiendo el pelo, ¿vale? Todo eso son síntomas, ¿de acuerdo?, que hay un tipo de problema capilar y que se debería visitar una clínica especialista en solventar este tipo de problemas. O sea, cuando estás, por ejemplo, te estás duchando y de repente se te cae, porque que se te caiga un poco de pelo siempre es normal, ¿no? ¿O no? Sí, claro, sí, perdemos algo de pelo, pues todos los días hacemos un recambio, que se llama, como los animales, un poco, ¿no?, como los perros, se hacen recambios de pelo, nosotros también lo hacemos. Vale, pero lo que no es normal es que estés en la ducha y de repente haces así y veas que se te cae bastante pelo. Exactamente. Ese es el problema, ¿no? Ese es el gran problema, exactamente. Uh-huh. Todo este tipo de problemas vienen, hay distintos factores, hay factores hormonales,
factores nutricionales, factores del sistema autoinmune, estrés físico, estrés mental. También, por ejemplo, en las mujeres es mucho cuando se hacen pues, extensiones, que hay mucha tirantez del pelo, claro, a la hora de tirar el pelo. Todo el tema de los tintes, de poner productos químicos en la zona, pueden quemar la zona y dañar el pelo. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta y bueno, y si ocurre algo, pues saber que tenemos soluciones, lo único que hay que actuar en la mayoría de ellos rápidamente. Muy importante lo que acabas de decir, y vamos a repetirlo, a todas las mujeres que estáis viendo el programa, acabáis de escuchar lo que ha dicho David Orgaz, este tema de tanto tinte en el pelo, el tirarse tanto el pelo, no es nada aconsejable. Bueno, David, ¿cuáles son los tipos de alopecias en las mujeres más comunes? Pues los tipos de alopecia, la principal, que también la tienen los hombres, es la alopecia androgenética. Esto proviene, es un tema hormonal. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta una mujer que puede padecer de una alopecia androgenética? Pues normalmente el pelo de la parte de arriba de la cabeza empieza a verse, el pelo localizado en la parte de arriba, no en toda la cabeza, empieza a hacerse más finito, más delgadito, empieza a cortarse y eventualmente empieza a perderse. Normalmente el patrón que tenemos es el que llamamos nosotros un patrón en forma de árbol de Navidad, que normalmente suele empezar en la base, en el centro y en la base de la línea frontal, de la línea capilar, y se extiende hacia detrás, hacia la coronilla, en una forma de triángulo. ¿De acuerdo? Es el patrón clásico en las mujeres, aunque también se pueden ver pérdidas en las entradas, ¿de acuerdo? Como los hombres. Los hombres, por naturaleza, tenemos unos diseños en los cuales tenemos unas entradas. Las mujeres pueden tener ese tipo de patrón, podrían hacerse una idea de que tal vez tengan una alopecia androgenética deberían hacer una cita para que las viésemos. La cita, por supuesto, en clínica Azcure, que por cierto, tenemos que decirlo, estáis en la calle Alonso Cano, en el número 85. Efectivamente, calle Alonso Cano, número 85, y una vez más ponemos aquí el faldón con la página web para todos los que nos estáis viendo. Bien. El tema de la menopausia en la mujer. No, pero espera, que hay algo más. Genial. En el tema de las alopecias, sí. Bueno, o sea, no solo es esa, sino luego también vemos lo que llamamos el efluvio telógeno. ¿De acuerdo? Este efluvio telógeno es una alopecia que está basada en falta de nutrientes al pelo. Esto lo vemos mucho. Además, es un tema que si lo dejas puede convertirse en un problema crónico. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer algún tipo de tratamiento relacionado con estos efluvios telógenos, hay que hacer unas analíticas, un pool de analíticas en los cuales vamos a mirar los niveles de hierro de los pacientes, los niveles de ácido fólico, zinc, cobre, vitamina B12 y sobre todo vitamina D, que es muy importante, el magnesio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le tiene que quedar claro a la gente, porque muchas veces va la gente y ve, bueno, coge las analíticas y dice, bueno, yo estoy entre el rango, este rango y el siguiente, estoy dentro del rango, entonces, o sea, mis niveles de vitaminas están correctos. Entonces, normalmente, lo que hay que hacer es tener los niveles de vitaminas más elevados, no los puedes tener por la zona baja, sino que los quieres tener de la zona media hacia arriba, ¿de acuerdo? Porque si los tienes en la zona baja, lo que quiere decir es que te está llegando las vitaminas, pero para vivir, no para llevarte claro, los nutrientes claro, suficientes al pelo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso hay que echarle un vistazo. Ese tipo de alopecia se ve por toda la cabeza. Eso por es cuando toda. Estás perdiendo pelo por toda la cabeza. O sea, no estás perdiendo, sino que se está volviendo muy fino y muy débil por toda la cabeza. Se nota el tacto. Exacto. Por otro lado, tenemos la alopecia areata, también una alopecia que, bueno, proviene del sistema autoinmune del propio pelo, ¿de acuerdo? Lo solemos ver cuando sale, por ejemplo, la típica monedita, ¿de acuerdo? Que es un circulito, no suele salir en ciertas zonas de la cabeza y se suele extender. También hay una variante de ese tipo de alopecia areata que, digamos, puedes tenerla de manera difusa.
¿Vale? Eso también es un tema que hay que mirar bien, o sea, y viene producido por procesos inflamatorios en el cuero cabelludo, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos quedan unos tres minutos, ¿eh? Vale. Más o menos. Entonces, quiero... Si querías preguntar... Sí, sobre la menopausia, te preguntaba. ¿Eso le afecta al cabello en la mujer? Claro, sí. La menopausia es uno de los factores principales de la pérdida de cabello de la mujer. Uh-huh. ¿De acuerdo? Este es un problema que hay que, digamos, atajar de una manera multidisciplinar, no solo con tratamientos capilares, ¿de acuerdo? Vamos a solventar este problema. Lo que ocurre en la menopausia muchas veces es, bueno, pues que empieza a haber falta de ciertas hormonas, ¿de acuerdo? Como el estrógeno, la progesterona, y eso, al faltar ese tipo de hormonas femeninas, lo que hace es aumentar los niveles de hormonas andrógenas, hormonas masculinas. Ajá. Entonces empiezan, las mujeres pueden empezar a tener los mismos problemas que tenían los hombres. Empieza la miniaturización del pelo, empieza a hacerse más débil. Y empiezan a tener pérdidas de pelo. Entonces, simplemente puntualizar esto. Sí. Hay que hacer, ¿de acuerdo? Hay que trabajar con los endocrinos, con los ginecólogos, con los nutricionistas, ¿de acuerdo? Y con el experto en tema capilar para solventar este problema. Nosotros ya lo tenemos todo incorporado en la clínica AdCure, aunque hay veces también que, bueno, pues podemos trabajar con otros médicos que puedan tener esos pacientes en específico. O sea que si una persona va allí a la clínica AdCure, ya tiene todo ahí en conjunto, ¿no? Correcto, sí, exactamente. O sea, integral, vaya. Exacto, sí. Y volvemos a repetir, no solo en el ámbito capilar, sino también en otros... En 30 segundos, las mujeres pueden realizarse entonces trasplantes capilares, ¿no? Sí, las mujeres pueden realizarse trasplantes capilares. Lo único que las mujeres miran mucho, sobre todo, el tema estético. Las mujeres no quieren que les rapen la cabeza a la hora de hacerse trasplantes Normal. Capilares. Entonces ya pues les limita más en el tipo de trasplantes que se pueden realizar, ¿de acuerdo? Solo existe en el mercado un trasplante que se llama la técnica directa o técnica DHI, que bueno, se pueden hacer implantes sin la necesidad de rapar la parte de arriba del pelo. O sea, podemos, si tuviésemos un bosque, podríamos implantar directamente y mirásemos desde arriba, podríamos implantar el pelo o el árbol en el hueco que viésemos, ¿de acuerdo? Madre mía, vaya trabajo, ¿no? Sí, un trabajo de chinos, es un trabajo, es una artesanía. Es una artesanía, es una manualidad. Estás contando. Y todo ello porque, claro, para que las mujeres no tengan que raparse, ¿no? Exactamente. Luego, si hay que rapar a la hora de hacer las extracciones, pero bueno, hacemos un pequeño engaño, les pedimos a las mujeres, si no tienen el pelo largo, que se lo dejen largo, y hacemos aquí, en la parte detrás de la cabeza, lo que se llama una ventana, ¿de acuerdo? Ahí es donde se harían las extracciones uno a uno, ¿de acuerdo? Para luego pasarlas a colocarlas en el injerto, y luego lo que ocurre es que el pelo ese largo, pues se deja caer y cubre la zona. O sea que las mujeres prácticamente de 3 a 10 días no, vamos, nadie se daría cuenta que se han hecho un trasplante capilar. O sea que... Pues este minuto que queda para despedir el programa lo voy a volver a repetiros. Después de escuchar hablar a David Orgaz, cualquier persona, tanto hombre como mujer, que tengáis cualquier problema de esta índole, el tema capilar, pues ya sabéis dónde tenéis que acercaros, a la clínica AdCure, repetimos, calle Alonso Cano 85. Correcto, en el barrio de Chamberí. En el barrio de Chamberí, muy bien. Ahí os esperamos. Pues ahí estamos. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos una vez más en el programa. No te digo nada que bien lo explicas, ¿eh? Bueno, gracias. Y bueno, que si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en vuestro programa, ya sabéis, Se Buscan Locos por la Cordura.